Relacionado con esta naranja, porque a mí me gusta mucho. He traído una baraja de cartas, la baraja de cartas, la baraja de póker, que todos ya conocemos habitualmente en nuestro programa, ¿cierto? Perfecto, sí, sí. Mira qué bonitas. Tres corazones, pica así, diamantes. Muy bien, tú eres María. Un diamante en bruto. ¡Ay, qué bobita eres! ¿Cómo sabe hacer feliz a alguien, eh? ¿A que mira, sí? Vamos a hacer un juego muy sencillo. Yo voy a ir pasando cartas y cuando tú quieras me dices basta. Amén. Basta. ¿Por aquí te va bien? Por aquí me va fantástico. ¿Puedes pensar que hemos parado por donde yo he querido? No. No, yo he dicho basta y... ¿Tú te fías de mí? Sí. Pero más, ¿cómo hago? ¿Qué carta quieres que te adivine? ¿Esta de aquí o esta de acá? Te adivino la que quieras. Estás pensando que... ¡Hombre! Esta se ve... Aquí es muy bueno de adivinar, cariño. Que cojas la carta... Aquí está. Sí, y que la mires. Es muy, un juego muy fácil. Si la quieres enseñar a cámara, la puedes enseñar. Claro que sí. Y lo que se trata es de coger la carta como la cojo yo y hacerla dos. Fíjate, vamos a coger la carta y a la de tres la hacemos dos. ¿Así? Sí. Una, ¿de la de rompro? Dos. Claro, y tres. Y hacemos dos cartas. De, era hacer dos cartas, no dos trozos. No. No. Es una broma, María. Ay, menos mal, porque no. Es como lo del diamantito, pues es la broma igual. Mira, ya, claro que fallo, esta carta rompuda. Hombre, ya que has empezado, yo lo que haría sería partirlo en dos tercios. En plan... ¿Así? Sí, sí, si lo partes en dos tercios, ¿cuántos trozos te quedarán al final? Venga, no sea armado. Unos seis. Perfecto, ya mira, vamos a partir un poco más. Petita. Sí, más pequeño. Venga. Ahora ya cuesta más, porque cada vez está más duro, ¿verdad? Però ja puc, som una dona forta, no te preocupis. Perquè menges moltes taronges. Clar que sí. Ah, fíjate, lo que vamos a hacer es de los trozos que has hecho de cartita, quiero que te quedes con uno en una mano y los otros en la otra. Vale. Guárdalo bien, ¿te acuerdas? Como un tesoro. Cuando guardamos un tesoro, lo guardamos con cero, lo guardamos con energía. Y estos los dejamos más sueltos, más a la vista. O sea, aquest aquí y aquest estos, aquí. Ah, sí, muy bien a la vista. Lo que vamos a hacer es coger... Yo he traído por aquí una servilleta... Ah, están. ¿Sabes que las cosas están siempre en el último lugar donde buscas? Siempre. ¿Sabes? Y si tenguessis un bolso, sé que ho veuries. ¿Sabes por qué siempre están en el último lugar? ¿Por qué? Porque una vez lo hemos encontrado, dejamos de buscar. ¿Cierto? Siempre será el último. Mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hacemos un cucurucho de papel y vamos a meter los trozos bien, bien, bien metidos. Ayúdame a doblarlos, para que quepan bien. ¿A doblarlos? Sí, perfecto. ¡Oh, Marian! Lo tuyo es fuerza pura, ¿eh? Es que... Madre mía. Fuerza bruta. ¿Te entrenas para doblar trozos de cartas? Yo sí. Cada día hago un movimiento de dedo. ¿Hace así? De dedos, ¿vale? Estamos en horario infantil. Ha quedado fatal. ¿Qué pensaban? No. Hago con las naranjas, antes de hacer el zumo, les gaf y les string fort. ¿Y las estringas? Sí, sí, exacto. Bien fuerte, ¿eh? Y vaig llenar así de mans y de dits. Mira, lo que voy a hacer es coger un mechero. ¿No tendrás un mechero? No. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Voy a escoger un mechero porque este juego requiere de algo peligroso. No, home, dentro... escolta, no hemos de botar esa alarma de incendios, ¿eh? No, problema. Solo quemamos un poco la servilleta. Venga. Porque si quema, si prende un poquito, no quiero que salte, ¿no? Tenemos un techo alto. Hombre, yo creo que no. El humo, bueno, es fuego de verdad, puedes tocarlo. Te fías, ¿no? Fíjate, lo que vamos a hacer es coger los trozos de servilleta y lo vamos a hacer desaparecer. Dios. No, Dios, no, Adri. Adri, me pensaba que m'hauries cremat xatxes i tot amb aquesta bafarada de foc. No, pero hemos hecho una cosa, hemos guardado trozos rotos dentro de la naranja, pero hemos dicho una cosa al empezar el programa, bueno, al empezar cuando me habéis venido conmigo, y es que hemos dicho que las naranjas todo lo curan. Sí. Y es que los trozos no desaparecen, los magos no hacemos desaparecer las cosas, hacemos que aparezcan en otro lugar. Lo que hacemos es coger un cuchillo de plástico, porque ya hemos tenido suficientes objetos peligrosos por esta noche. Y lo que vamos a hacer, fíjate, es simplemente coger la naranja y cortarla por la mitad. Porque hemos dicho... La te escucho, ¿no? Hemos dicho que la naranja todo lo cura. Sí. Y como no podía ser de otra manera, también puede curar. ¡No me puedo creer! Pero claro... No me puedo creer. Pero claro, no sería creíble si no sacaras esta carta, tú misma puedes sacarla. Sea todo muy lento, perfecto. Vale, está un poco malla. Porque tiene el lado del sabor de las naranjas, tiene zumito de naranja. Pero fíjate, porque la vamos a desenrollar muy poco a poco para darnos cuenta que la carta no es otra que la Jota de tréboles, que era tu carta. ¡Eres la misma carta! Pero esto no sería suficiente coincidencia si el trozo que tú tienes en la mano no coincidiera... Que tú has guardado en tu momento. ¿Veis los trozos? Sí, perfecto. Fíjate, porque este trozo
coincide vale. Exactamente con la naranja que tú has sacado. Adri, te he de dir que de cada vegada me sorprèn més. Jo, el dia menys pensat, no te deixaré partir fins que no me diguis, a menys que m'ho fas, perquè això...